Continuamos con las noticias, por eso nos enlazamos con nuestro compañero Oscar Mendoza. Cuéntanos, Oscar, buenos días, ¿en dónde estás? Así es, muy buenos días, Baitiare, Argelia. Pues esta madrugada ocurrió un fuerte accidente automovilístico justo en el cruce de la calzada de Guadalupe y la avenida Noé, esto en la colonia Guadalupe Tepeyac, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Pues en este lugar un motociclista se encontraba esperando a que pasara la luz roja del semáforo para poder avanzar. Sin embargo, pues fue embestido desafortunadamente por la parte trasera por un automovilista que manejaba aparentemente en estado de ebriedad. Desafortunadamente lo arrastró varios metros sobre la calzada y pues desafortunadamente perdió la vida. Al lugar pues llegaron policías para tratar de detener a este sujeto, sin embargo se dio a la fuga. Sin embargo, calles más adelante fue detenido por un grupo de motociclistas, fue trasladado a la agencia del Ministerio Público y más tarde, por supuesto, llegaron los servicios periciales para levantar el cuerpo y ya se investiga a esta persona si realmente iba manejando bajo los influjos del alcohol. Por lo pronto, esto es lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos minutos aquí en calles de la capital mexicana. Regreso con ustedes, nos vemos más adelante. Gracias por el reporte, Oscar. Así es, nos vemos más adelante. Claro que sí, buen día. Muy buenos días.